Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Lifetime por las diferentes plataformas digitales. Qué gustazo estar cada viernes en sintonía para todos ustedes a través de esta plataforma digital, donde vamos a estar conversando con aquellos actores, actrices, youtubers, cantantes e influencers de aquella trayectoria que han marcado un antes y un después en las diversas plataformas digitales. Quien tiene el gusto de conversar para todos ustedes, Gabriel Ramírez, mayormente conocido en las redes sociales como @gawenao. Por esta plataforma digital pueden hacer este contacto tan ameno conmigo. Mira, me pueden hacer cualquier acotación que esté a su alcance, o si tienen algún amigo que quiera pertenecer en este programa, bueno, que quiera salir y quiera ser entrevistado, que se comunique conmigo en el DM para que él sea el próximo protagonista de esta historia. Al igual que en mi canal de YouTube, se suscriben como Lifetime, activando la campanita de notificaciones para que les indique cuando hay un nuevo video. Y muy importante, escuchen bien, compartirlo, porque seguimos haciendo eco a nivel internacional. Saludo a todos esos países: México, Brasil, Chile, Panamá y también a nuestro querido hermano país Colombia, que tiene muchísimos talentos. Y próximos vamos a estar por ahí conversando con unas personitas que no les voy a adelantar mucho, porque va a estar muy, muy, muy bueno este programa. Hoy se despliega un equipo técnico maravilloso. En cámara, como siempre, mi querido amigo Jesús Hostos. En la dirección de planta, el licenciado William Chacón. Y en la dirección general, el licenciado José Luis Rincón. Hoy, pues bueno, les traemos un programa muy interesante, porque nos vamos a enfocar un poco en el ámbito deportivo. Él trabaja en una televisora nacional, mayormente conocida como La Tele Tuya, pero hace vida en todo también lo que podríamos decirlo, lo que nos enfocamos la mayormente los medios de comunicación, en la radio y en la televisión. Así que sin nada más que decir, voy a dejarlos a todos ustedes con la biografía de mi invitado del día de hoy. El invitado de hoy llega desde San Cristóbal, Venezuela. Desde muy pequeño ha estado relacionado en el mundo deportivo, pero no jugando, sino vinculado a los medios de comunicación. Ha tenido el privilegio de formarse como locutor profesional gracias a su experiencia y preparación. Pero en el 2017, cuando descubren su gran potencial, pasa a ser comentarista deportivo para La Tele Tuya. Así que recibimos con un fuerte aplauso a mi invitado del día de hoy, el locutor y comentarista deportivo Manolo Dávila Salas. Bueno, amigos, ya sabemos quién es nuestro invitado del día de hoy, que estará conversando con nosotros. Mira, él tiene relación con los medios de comunicación, pero más que todo en el ámbito deportivo, y se encarga de traernos aquellas emociones cuando hay un partido de fútbol a través de La Tele Tuya. Le doy la bienvenida a mi querido amigo Manolo Dávila Salas. Bienvenido a Lifetime. Hermanazo, gracias. No, Gabriel, muchísimas gracias a ti por invitarme. Realmente que también te felicito. Me siento sumamente orgulloso de ver tu evolución. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y no solamente, por supuesto, ver tu evolución acá en la televisión, sino también animando gran cantidad de eventos de belleza. Así que para mí es realmente un privilegio poderte acompañar, y agradecido con la invitación, por supuesto. Mira, hoy vamos a estar conversando acerca de toda tu trayectoria, porque tienes muchísimo tiempo en los medios de comunicación. Sí. Pero especialmente en el ámbito deportivo. Sí. Pero yo quiero saber cómo inició Manolo en esto, porque para nadie es un secreto que no es fácil trabajar en los medios de comunicación, pero cuando uno le apasiona algo, hace lo posible. Sí. Bueno, lo más difícil, sin duda alguna, es llevar la responsabilidad del nombre que tengo, ¿no? Exacto. Ha sido un privilegio y una universidad para mí ser hijo del gran Manolo Dávila, una de las personas más influyentes en la radiodifusión tachirense y a nivel nacional, y era una responsabilidad importante que quizás tenía a hombros. Y empecé muy jovencito. Yo recuerdo que yo comencé en la radio luego de que termino de graduarme de bachiller. Hago, por supuesto, saco la certificación de locutor nacional independiente. Okay. Para poder hacer radio, televisión. Eso fue antes de, por supuesto, comenzar la universidad.
Y bueno, ahí ese fue, como decir, la puesta a punto para un camino, sin duda alguna, que me hace falta muchas cosas por vivir, pero que sin duda alguna cada cosa, cada experiencia la estoy disfrutando al mil y con muchísima humildad, porque a pesar de que uno puede tener unos años acumulados en esto, uno nunca para de aprender. Mira, esa es la premisa fundamental. Yo quiero saber algo. Cuéntame. ¿Llegaste a pensar que ibas a estar involucrado en los medios de comunicación? Toda la vida, okay. De niño. Y más que todo siempre fue en el tema del fútbol, porque en mi casa siempre se hablaba de fútbol. Eso era, se desayunaba fútbol, almorzaba fútbol y cenaba fútbol. Entonces, bueno, siempre fue un gusanito que uno siempre tuvo por dentro. Lógicamente que tuve una injerencia importante, que era que, bueno, por supuesto mi papá era propietario de la emisora y siempre desde muy niño me daba ese pie para que yo le empezara a perder el miedo al micrófono, hasta que por supuesto ya cuando tenía alrededor de 18, 19 años, ya lo tomé como una profesión y ya dije a mí mismo, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida, ¿no? Oye, y acerca de tu papá, que tú bien lo dices, el maestro aquí en sí. Nuestro estado Táchira, que nos ha enseñado a todas las personas quienes conformamos parte de los medios de comunicación, ¿qué tal ha sido la receptividad de él hacia ti desde que empezaste los medios de comunicación hasta ahorita que llegas en un punto de que, bueno, ya tienes muchísimos años sí. Trabajando en esto, pero se debe sentir orgulloso de ti? Eso lo sabrá él. Eso lo sabrá él. No, pero yo te puedo decir, es una escuela. Habernos formado al lado de él, con todo respeto, para mí ha sido mi principal universidad. Lógicamente lo académico es importante. Luego yo entré a la universidad, saqué por supuesto mi carrera, pero lo que uno aprende en el día a día, un día me dijo un técnico de fútbol que la rueda es lo que pule. Okay. Y estar ahí metido tan joven con él y con un grupo que él tenía de profesionales importantísimos, que los tengo muy presentes siempre. He recordado Quique Rosales, que en paz descanse, Carlos Horacio Moreno, que es técnico de fútbol, comentarista también muchísimos años en Venevisión. Fueron mentores que yo tuve hacia mi carrera para tenerle respeto al medio. Exacto. Porque no es solamente ponerse a hablar de fútbol, sino lógicamente respetar al medio y saber las formas cómo hacerlo. Cada quien tiene sus maneras. Exacto. Y lógicamente ya luego ha pasado el tiempo, yo pisé fuerte y tomé una decisión de qué línea quería llevar. Y lógicamente eso pues ya lo va uno consiguiendo de manera más personal, un aspecto muchísimo más privado de cómo uno quiere hacer el tipo de comunicación deportiva, porque un día me dijo Quique Rosales, hay dos tipos. Okay. Está por supuesto, esto lo tengo muy presente siempre, está el que no busca ser controversial, pero busca la noticia y la verdad, aún siga cayendo antipático, okay. Porque lógicamente la crítica es el ejercicio del criterio, y es muy difícil que mucha gente quizás tome de muy buena manera la crítica, o está el que llega con un micrófono a decir lo que la gente quiere oír, que son dos líneas totalmente distintas, que lógicamente es ser como muy populista, ¿no? Uh-huh. Como ir y decir y llegar a hablar lo que la gente quiere escuchar y de ahí, por supuesto, tener ese eco de resonancia. Yo me fui quizás por el otro lado, por el lado de no querer ser controversial, porque nunca ha sido mi objetivo, pero sí buscar la verdad, buscar la información, buscar la noticia, independientemente que sea lo que conviene o lo que no conviene en el momento, sino es exacto. La información actual. O sea, te fuiste por el buen camino hacia el éxito. Bueno, los dos caminos son muy buenos. Exacto. Los dos caminos son muy buenos, pero por eso te decía recientemente que cada quien en cierto punto de su carrera ya toma las decisiones de qué línea desea, por supuesto, seguir. Sí, mira, yo quiero que ahorita comentándome acerca de lo que estás hablando, las diferentes áreas, cuando uno se va a enfocar en algo, los medios sí. De comunicación, ya sean radio, ya sean televisión, cada uno tiene su estilo propio al adoptar en una animación o en una cabina, cada quien tiene su ser único, sí. Pero algo que sí me gustaría saber es cómo es la preparación. Perfecto. Acerca en el ámbito deportivo, porque siempre se requiere distintas maneras a la hora de poder comunicarle a las personas o hacerle llegar ese mensaje. Hay dos cosas claras, la televisión o la radio, independientemente de lo que sea ámbito deportivo, no, es entretenimiento. Cuando tú tienes un micrófono en la radio o en la televisión tienes que entretener, con información, por supuesto. En el tema de esto del fútbol, hay una línea que uno tiene que tener presente y no cruzarla.
que es, uno no puede ser más protagonista que los verdaderos protagonistas. Okay. O sea, en este caso, el fútbol, los protagonistas son los técnicos, los jugadores, incluso el escenario, la gente, y uno tiene que buscar mantenerse en línea, en no buscar uno el protagonismo propio. Porque en el aspecto del fútbol no sería lo más sano. Ahí es cuando quizás, disculpa que hablo en primera persona, pero nos empezamos un poquito a equivocar. Exacto. Empiezan los egos, entonces cruzamos una raya que no es sana. Hay veces que uno de manera inconsciente puede llegarlo a hacer, pero yo creo que uno tiene que tener los ideales bien claros y saber, no, mira, hasta aquí no. Esta línea no la puedo cruzar, esta línea no la puedo pasar. Uno no puede pretender ser más protagonista que los verdaderos protagonistas, que en realidad en el escenario del fútbol son los técnicos, los jugadores y hasta la propia gente. No, y el mismo público también, ellos quieren saber la información, porque hay muchas personas que de repente lo que hacen es hablar, pero no llegan a lo que es. Exacto. Como hay dos clasificaciones también en ese aspecto muy distintas. Está la opinión y la información. Okay. Por lo menos cuando estás en un programa de opinión, que hay varios panelistas y empezamos a debatir y empezamos a diferir. No, esto es así, esto no. Ahí es donde tú tienes que marcar, no, pero ya lo que yo estoy diciendo es información, no es opinión. Y cuando tengas una opinión, tratar de que esa opinión sea argumentada o sustentada con algo de información. Así es. Porque si no, cualquier persona que te la pueda refutar o puedas caer en una polémica va a llegar a un punto que no vas a tener argumentos. Entonces, lo que tú me dices son cosas muy importantes que las vas ganando y las vas adquiriendo, por supuesto, alrededor de que vaya pasando el tiempo y de que vayas teniendo muchísimas más responsabilidades. Así es. Cuando vayas un peldaño más arriba, cuando tengas la responsabilidad de estar en televisión, ya ahí las cosas te das cuenta que tienes que cuidar muchos detalles y ser muy pensante y tener mucha sapiencia en muchas cosas. También saber qué puede decir uno y qué no puede decir, ¿no? Mira, y me estabas comentando hace rato en backstage que para toda la preparación... Con un buen café. Que para esta preparación ameritaste de muchos cursos de preparación también personal para poder crecer. Pero ¿en qué punto llega Manolo Dávila a la tele Salas. Tuya? Salas, a la tele tuya. Fue una experiencia maravillosa. Yo... estoy muy agradecido, soy muy leal a la casa, a la tele tuya, primero porque me dio la posibilidad de estar en un canal nacional y que se ve también de manera internacional. Pero yo comencé en la tele tuya en el año 2017. Wow. Y resulta que me vieron, me escucharon en un partido, estando por supuesto acá en la radio, en San Cristóbal, y recuerdo que me llamaron para... fue como un casting en vivo. Fue una invitación que me hicieron para un partido, nunca se me va a olvidar, jugaba Táchira Lara, era el 1 y 2 en la tabla. Imagínate. Mediáticamente era un partido que tenía una resonancia importante y me llama una de las mejores productoras deportivas a nivel nacional, que es María Alexandra Azar, y me llama María Alexandra y me dice, mira Manolo, nos gustaría invitarte a que nos acompañes en la transmisión del fin de semana. ¿Puedes? ¿Tienes algún inconveniente? Y yo, mira, yo sin dudarlo, sin llamar a nadie, yo le di el sí, le que contara conmigo, y después me dijo, mira, ya se va a comunicar contigo la gente de producción del canal para coordinar vestuario y te esperamos tal día, tal hora en la móvil del canal, y fue en el estadio, y así fue, gracias a Dios. Tuve muchas pruebas individuales, no sabía que quizás eso ya se había hablado, pero tuve que buscar un entrevistado en la previa, tuve que entrevistar un técnico... cosas que quizás estaban fuera de los parámetros de una producción habitual, pero era una apuesta a punto importante y bueno, gracias a Dios fue la primera transmisión de, mira, ya perdí la cuenta. Porque empecé muchísimas. Siendo parte baja, empecé siendo reportero de campo y bueno, ya hasta el sol de hoy en el canal soy un comentarista de fútbol de partido, principal de partido. Mira, ¿y qué tal la experiencia de esa primera transmisión? ¿Tienes algún recuerdo que se te venga ahorita a la mente? Te puedo decir es que los nervios siguen siendo los mismos. Los cuando mismos. Uno no tenga esas mariposas en el estómago y como ese vértigo, esa presión, es mejor quitarse esto porque eso es como algo que deseas seguir estando y seguirlo haciendo. Para mí, yo siempre recuerdo esa primera transmisión y la sensación post-transmisión. Okay. Porque la sensación post-transmisión de... no solamente de tener el deber cumplido, sino de decir, oye,
fue importante lo que hice, o sea, estuve a la altura del compromiso. Exacto. Y bueno, gracias a Dios, por eso te digo que yo soy, el tema de ser no solidario, pero sí leal con una casa que a mí me dio la posibilidad a nivel nacional y que me siento sumamente orgulloso de pertenecer a TLT, a la tele tuya. No, y que ya tienes una carrera intachable ahí en los medios de comunicación, muchísimas personas te ven cada vez que hay una transmisión deportiva y eso es lo importante, que siempre siga ese público, esa línea, que no se rompa en ningún momento, sino que todos tus espectadores o tus fans, porque también tienes fans, eso no hay que negarlo, Manolo. Eso se conoce a través de las redes sociales. Detractores y no detractores, así lo llamaría yo. Bueno. Pero es algo que yo siento que ha marcado pauta a nivel regional, porque eres talento de nosotros, que nos está representando muy bien a nivel internacional, podríamos decirlo. Y algo que yo quisiera que nos comentaras aquí sin ninguna previa. Cuenta. Es, ¿cómo es el trato de tus compañeros en la tele tuya? Porque tú sabes que el tachirense es muy cordial. De repente los caraqueños tienen un temperamento un poco más fuerte. Pero, ¿qué tal es el ámbito allá, el área, cómo se maneja todo en el estudio, desde que entras hasta que sales? Digo que se rompe por completo ese celofán del tachirense y okay. El caraqueño. Son unas personas que tienen unos valores y un sentido del compañerismo extraordinario. No creas, hay muchos compañeros hoy en día en el canal que arrancaron también cuando yo arranqué. Ok. Por lo menos compañeros que son de Maracay, que ahorita por supuesto ya están consolidados y son talentos anclas del canal, que arrancamos prácticamente en paralelo y juntos, y cuando nos vemos por supuesto que aparte que hay un respeto y hay un cariño sumamente importante, hay un respeto enorme por el que hace medio deportivo en el Táchira, porque se sabe lo complicado que es, y más porque aquí hay un aforo y una masa social del fútbol muy importante y muy exigente. Entonces, cuando el tachirense llega a Caracas por medio del fútbol, te hablo de lo que a mí me toca vivir, siempre con el que tú te puedas tropezar, sea bien sea en la parte técnica, en la parte de producción, de los asistentes de producción, siempre hay un respeto y te tratan realmente como lo que eres, como un verdadero profesional de esto. Entonces, oye. Eso es algo muy... La gente puede decir, no, que te pueden menospreciar o ese cliché del acento. Exacto. No, en lo absoluto. Hay un respeto, te respetan realmente como un profesional porque saben de que si estás allí y no te están dando una posibilidad ni una oportunidad, sino que estás allí, estás trabajando con grandes profesionales del fútbol, la comunicación venezolana, es porque realmente estás ahí porque quieres y porque te lo has ganado. Exacto. Entonces, hay un respeto muy, pero muy importante. Yo creo que algo muy importante cuando nosotros trabajamos a veces se irrespeta más aquí sí. que estando en Caracas. Hay, a veces siento mucho más entre colegas, entre compañeros de la radiodifusión tachirense, aquí propiamente, aquí en el estado, entre unos con otros, que a veces cuando te toca dar el salto y salir de la provincia y estar con grandes profesionales en la comunicación nacional. Sí, mira, eso es lo que te iba a comentar. A veces cuando nosotros trabajamos en cualquier área, lo que necesitamos como un ambiente agradable. Porque sí. si uno está ahí es porque se ganó el puesto, como totalmente. Tú bien dices. Pero hay que generarle a uno algo como un espacio tranquilo, donde no amerite agresividad, conflictos, hayan objeciones con nosotros. Pero creo que lo mejor que uno puede hacer es demostrarle a esas personas que uno sí puede. Totalmente. Y que hay que levantar la frente y seguir saliendo adelante. Manolo, ¿cómo haces para trasladarte de San Cristóbal a Caracas? Porque imagino que siempre te llaman periódicamente, mira, tienes que venir a transmisiones. Sí. ¿Cómo haces para estar de aquí para allá y compartir con tu familia? No, bueno, siempre uno está como un jugador de fútbol esperando la convocatoria. Esperando ese llamado del técnico, que lógicamente es el departamento de producción, que se terminan comunicando con nosotros, con los talentos. Y no, eso es una organización, de eso se encarga plenamente el canal. Okay. En este caso solamente ellos preguntan la disposición, bueno, por tema salud, ¿no? Ahorita por supuesto que acabamos de pasar, no hemos terminado todavía, pero seguimos. El tema de la pandemia, pero por supuesto siempre ellos te comunican, mira, ¿cómo estás? ¿Estás activo? Necesitamos por supuesto contar con tu talento para tal evento.
Entonces, bueno, ya cuando tú haces el sí, pues logística se comunica contigo, te envía los pasajes aéreos, te envía absolutamente, o sea, tú no te preocupas por nada, solamente prepararte para lo que te vayan a pautar, para los compromisos, los partidos o los programas que realmente ellos con anterioridad te dicen los que vas a estar. Okay. Con responsabilidad lo que tienes que hacer es tratar de prepararte. Bueno, pero... llegar allá con su buena percha, bien bonito, bien arregladito, que es lo importante, ¿no? También porque como es televisora nacional... Pues es imagen. La imagen, tú sabes que la imagen vende, como todo. La imagen vende. El talento creo que es lo principal. La imagen vende y el talento consolida. Exacto. Entonces, una cosa tiene que ir amarrada de la otra. Manolo, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tu vida. Dale. ¿Qué tal ha sido toda esta trayectoria, pues, desvinculando un poco los medios de comunicación en lo que has hecho? Como bien lo comentabas, la pandemia ha hecho que muchísimas personas se reinventen con otro tipo de actividad. Sí. Y este es tu caso, que ya tienes más de 6 años como community manager, que es otro oficio que tienes aparte de lo que estás haciendo actualmente. Te informaron bien, ¿no? Sí, claro. Pero quiero que me comentes un poco cómo haces para desvincular estas dos carreras, podríamos decirlo. A la final termina siendo algo comunicacional. Okay. Lógicamente yo empecé siendo community manager. Es algo que no le hago mucho eco de resonancia, pero sí, por supuesto, manejo muchísimas empresas, no solamente aquí, en el Táchira hablo, sino a nivel nacional, incluso afuera. Y fue algo que arranqué hace 6 años, teniendo, por supuesto, con algunos clientes de la radio. Estos a veces demandaban... porque yo tenía cierta cantidad importante de seguidores en Twitter por el tema del fútbol. Entonces muchas empresas que yo le hacía la publicidad en la radio me decían, mira, pero publica esta fotografía en tu Twitter de tal restaurante, de tal negocio, de tal comercio. Y uno lo hacía y uno veía un cierto tipo de rentabilidad, aparte, por supuesto, de uno tener sus publicidades. Exacto. Y también tenía un músculo al lado importante, que uno de mis mejores amigos es diseñador gráfico. Tenía una agencia acá en San Cristóbal. Actualmente trabaja en una de las agencias más importantes de Sudamérica, en Bogotá, en Colombia. Y él me dio la posibilidad de aprender, de enseñarme. Él en su estudio, yo iba para allá y prácticamente era su asistente, pero así fueron entre 6 y 8 meses y gracias a Dios aprendí a manejar los programas profesionales de diseño gráfico de Adobe. Y luego me fui especializando cada vez un poco más porque algo que no se evalúa, se va a evaluar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, es el conocimiento. Exacto. Entonces, mira, Gabo, fui por supuesto incursionando muchísimo más y además los algoritmos de Instagram van cambiando constantemente. Entonces, bueno, gracias a Dios hasta hoy en día tener una cartera de clientes muy importante. Te digo la verdad, no hago eco de resonancia a esto. Pero hoy por hoy puede ser uno de mis sustentos económicos más fuertes. Qué bien. Por supuesto que a veces cuando voy, ahora que hace referencia mucho el tema de cuando viajo a Caracas con la televisión, yo llevo mi bolso de ropa y aparte llevo mi morral con mi laptop, mi cámara profesional, porque ahí tengo la memoria, las fotografías que le he tomado a muchos comercios. Y llego y en mis tiempos, no digo libres, pero en los tiempos que no estoy en pauta, pero estoy en el hotel, pues trato de diseñar y sigo gestionando, por supuesto, el tema de las redes sociales. Ahorita que me estás comentando acerca de los algoritmos de Instagram, que vemos que siempre cambian. Sí, ahora nos están llevando mucho el tema de los videos. Muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Qué tácticas de repente le recomiendas a aquellos seguidores que manejan esta plataforma? Mira, ahorita incursionar mucho en los Reels, hacer muchos videos, pero prácticamente que sean testimoniales. Okay. Lo más importante es caer mucho en lo que es el contenido de valor, en hablar, en que solamente la gente no conozca lo que vendes, sino por qué lo vendes. Okay. O sea, darle un poquito de sentido a la comercialización, no solamente mostrar un producto y precio. Eso es bueno, lógicamente, pero siempre es importante alguien que le hable, le recomiende, tips. Y como tú lo dices, son redes sociales, tratar de socializar mucho con el usuario. Por lo menos ahora en las historias, mira que ahora se abren mucho las posibilidades de encuestas, en tips, sí, no, en porcentajes. Entonces poner, por supuesto, a la gente que empiece a interactuar, porque al final darle esa cuota de importancia a la comunidad. Y no tener referencias tan calcadas de empresas grandes a nivel internacional.
porque cada comunidad es distinta. Hay que conocer primero, por supuesto, cada comunidad, de cada usuario, de cada empresa, para saber realmente cuál es la campaña y la estrategia que necesite. Y trabajar siempre bajo una estrategia. Mira, y he estado observando en tus redes sociales que has tenido la oportunidad de viajar en diferentes países. Sí. Has estado en Europa, has estado en gran parte de Latinoamérica. Pero quiero que me comentes algo. De estos viajes que has tenido, ¿cambiarías a Venezuela? ¿A mi país? Sí. Jamás, porque si no, no estuviese actualmente aquí en mi país. Ok. No, realmente no. Realmente, mira, uno no puede escupir hacia arriba porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida y esa a la final es la esencia de la vida, ¿no? Jugar de local es jugar de local. Estar en casa es otra cosa. Es sentirse mejor. No, sino que ante cualquier vicisitud siempre vas a tener el apoyo de amigos, de familiares. Lo puedes seguir teniendo lejos, pero no es lo mismo. No lo mismo. No es absolutamente lo mismo. Entonces, a veces ese soporte de estar rodeado de los tuyos es muy importante, porque yo entiendo la gente que se va por a darle quizás bajo sus posibilidades, porque la realidad de cada uno la conocerá cada uno. Así es. Pero lo que te digo, Gabriel, que es vivir y saber vivir y respetar, por supuesto, el pensamiento de cada persona y sacar unas conclusiones de uno mismo según uno vaya viviendo. Eso es lo importante. Yo quiero que nos digas a todas aquellas personas que de repente te están observando desde cualquier plataforma digital, ¿qué consejo le das a aquel venezolano que todavía sigue apostando por su país? Que lo siga haciendo, que mientras él bajo su óptica, bajo su hándicap, sigue viendo sus posibilidades, que lo siga materializando. Lo importante es pisar firme, es arriesgarse. No es fácil porque lógicamente estamos hablando del capital, poco o mucho que pueda tener cualquier persona, pero lo clave es arriesgarse por lo que uno quiere, por lo que uno tiene la oportunidad de lograr y creer en uno mismo. Porque si uno no cree en uno mismo, absolutamente más nadie lo va a hacer por uno. Así es. Manolo, redes sociales, ¿por dónde se pueden comunicar las personas contigo? Manolo Dávila Salas, okay, en Instagram, y manolodavila.es en Twitter. Allí estamos constantemente. Bueno, y en Facebook, Manolo Dávila Salas también. ¿Y para la fan, el número de WhatsApp? 0414. Hasta ahí. Manolo, agradezco por tenerte en mi programa. El gusto es mío y realmente te felicito. Gracias. Y me siento también muy orgulloso de verte crecer, de verte evolucionar, porque ya tienes tu espacio, tienes tu programa y realmente te felicito. Bueno, te esperamos pronto nuevamente por aquí compartiendo conmigo, con otros proyectos que yo sé que se vienen de la mano de este gran servidor de los medios de comunicación. Te deseo el mayor de los éxitos. Amén. Eres una excelente persona, un ejemplo también para todo el venezolano quien comparte en los medios de comunicación. Y bueno, ya sabes que aquí tienes un gran amigo. Gracias a todos y bueno, espero que hayan disfrutado esta charla. Más que una entrevista, fue un conversatorio. Porque un conversatorio, digamos, por ahí. Somos dos grandes amigos. Sí, mira, para todas las personas, recuerden que Lifetime son los días viernes a partir de las 6 de la tarde en las diferentes plataformas digitales. No se les olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, @gabuenao, por ahí se pueden comunicar conmigo, y en mi canal de YouTube, Lifetime. Se suscriben y activan la campanita de notificaciones para que estén pendientes de quién va a ser mi próximo invitado. Será hasta la próxima semana con mucho más de esto. Es Lifetime.